Desde hace 9 años, el mundo de la moda mexicana agregó a su lista de talentos a una joven creativa. Con deseos de cumplir sus máximos sueños profesionales, Paola Wong, egresada de la licenciatura Diseño, Moda y Textil de la Universidad Centro. La aventura inició cuando crea la marca Pink Magnolia como proyecto universitario. Posteriormente se le presentan pequeñas oportunidades con las que decide seguir con planes para la firma. En un autolavado de la Roma, Original Penguin presenta su nueva colección Primavera-Verano. En entrevista con El Sol de México, Wong nos platica la historia de la marca, detalles de su nueva colección y proyectos futuros. Pink Magnolia nace aproximadamente hace 9 años. Empezamos con un pequeño punto de venta, fue una gran oportunidad en el 2010, ahí es donde pudimos ver todo el mercado que estaba interesado en la marca, explicó la creativa. A este plan también se sumó su hermana Pamela, quien estudió administración de empresas. Mi hermana viene a sumarse al equipo de forma más empresarial, ella trae ese backup de visión de innovar, de cumplir metas, etcétera. Ella ha llevado esa parte y lo ha hecho increíble, hacemos una mancuerna padrísima, dijo Wong. Para la elección del nombre de la firma, eligió combinar el color con algo que representará algo en su vida. Le pusimos así porque es un nombre con el que buscamos que te identifiques con la marca, que se te quede grabado, es un color universal y una flor exclusiva, que representa una etapa de nuestra infancia, comentó la diseñadora. La firma desde entonces ha forjado su camino, se ha posicionado dentro del mercado mexicano e internacional con exportaciones a Dubái y participación en los eventos más importantes de moda en Nueva York, Asia y Europa. Pink Magnolia desde el primer diseño se ha caracterizado por ser una marca fresca que puede verse o identificarse de manera juvenil, pero no por el estilo, sino por una forma de percibir la vida, dijo la directora creativa. Uno de los plus de la firma es que todas sus prendas reflejan feminidad, siempre destacamos el color, nos basamos en lo más original posible, poder proponer siluetas que no se hayan visto en el mercado, es lo que nos hace diferentes, agregó. Moda, diseñadores y modelos lloran la muerte de Lagerfeld. Añadió que el diferenciador más grande que tiene la firma es que cada colección tiene una historia detrás, ya sea algo personal que represente su vida, un viaje, una experiencia o fantasía. Como por ejemplo en su nueva colección Primavera-Verano, que se llama Paraíso, que está inspirada en objetos típicos mexicanos como las piñatas, el sombrero charro, los riletes y el taco y el lado multicolor de nuestro país. La llamé así porque soy una fiel fan de viajar, especialmente en mi país, amo mi país y en uno de mis viajes llegué literalmente al paraíso. Para mí el paraíso es un mercado, porque hay colores, sabores, cultura, tradiciones, comida, explicó. Agregó que la marca siempre ha trabajado con artesanos mexicanos, en este caso, los bordados fueron creación de las manos artesanas del Estado de México. Y las ilustraciones estuvieron a cargo de Regina Quezada y Manuel Bueno. Todo lleva un proceso, a partir de que tienes la inspiración y la ejecutas, se lleva un tiempo promedio de realización de 6 a 7 meses, a veces hasta un año, mencionó. Definió a la mujer Pink como divertida, que le gusta diferenciarse, que siempre está buscando los detalles, lo más nuevo y original. Es una mujer que le gusta viajar, arriesgarse, que cree en sus sueños y lucha por ellos, una mujer que deja huella. Los clásicos de la firma, dice, siempre hay toques y pinceladas rosas.
mucho color, tanto en invierno como en primavera, mucho aire retro, siempre habrá una falda de tul, lentejuelas, jugamos mucho con las siluetas, buscamos enseñar ciertas partes del cuerpo, pero de forma elegante. Fallece el icónico diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld. Paola nos adelantó que uno de los planes de Pink Magnolia para este año es regresar al Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City. Después de 3 años de ausencia, Fashion Week es una plataforma que nos ha dado la oportunidad de presentar nuestras colecciones, que ha creído en nuestra propuesta. Yo les debo mucho y estoy agradecida por todo lo que hicieron por nosotros. Mencionó que el toque glamuroso que tiene nuestro país es la riqueza textil que posee. Yo creo la tenemos de parte de los maestros artesanos que generan arte popular, que al final de cuentas es nuestra identidad cultural. Concluyó diciendo que uno de sus objetivos con la marca es enaltecer al país de México. Me gusta todo, es el amor de mi vida, aquí crecí, aquí vivo, me gusta la comida, las personas, la cultura.